respecto de la relación entre el gobierno, pues ya en unos meses saliente, y el gobierno entrante de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ya incluso, bueno, lo que ya se mencionaba también en estos días en torno a la declaración de decir que pues pinta su raya, que no pinta su raya con usted porque sería pintarla con el pueblo de México, que pues la llevó al triunfo electoral. También usted, bueno, pues ha dicho que se deslinda de la vida pública una vez que deje el cargo, que entregue la banda presidencial y se retira a su quinta en Palenque. Pero yo quisiera preguntarle hasta qué punto va a ser este retiro, sobre todo por las declaraciones en torno a que va a acudir al llamado de la presidenta en cuanto entre en funciones, si es que así ella lo requiere, por supuesto. ¿En qué temas podría usted aceptar tener una conversación, una reunión? ¿Podría acudir a Palacio? ¿En qué términos usted estaría pensando que podría pues atender este llamado? Bueno, pues los adversarios nuestros, que son muy elementales, muy obvios, quisieran que nos peleáramos. Por eso hablan de pintar la raya. Se olvidan que la raya está pintada porque la Constitución establece de que el presidente de México, la presidenta de México, es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasadas las 12 de la noche del día último de septiembre de este año. Y yo paso a ser un ciudadano y ella se convierte en la titular del Poder Ejecutivo. La ceremonia del día siguiente de entrega de la banda presidencial es eso. Ella va a representar al pueblo de México y estoy seguro que lo va a hacer con mucha dignidad. Y ni yo soy cacique, ni ella es pelele. Somos compañeros y coincidimos porque defendemos la transformación que hemos iniciado millones de mexicanos. Eso es lo que hemos venido aclarando y en mi caso, pues ya lo he dicho desde hace algún tiempo, yo me voy a retirar, me voy a jubilar. Ya no voy a participar en la vida pública, como ayer lo celebró un periodista que estaba al servicio de Salinas, de Gortari. Yo ahora ya puedo hablar de él porque había un amparo. ¿O todavía está vigente el amparo? ¿De Raimundo Riva Palacio? Sí. Bueno, ese periodista celebró, que conste que yo no menciono su nombre, que ya se van a terminar las mañaneras y que entonces ya vendrá lo bueno, porque ya no voy a poder replicar. Pues no, fíjense que ya no voy a replicar. Cancelo mis redes sociales y me alejo de la vida pública. No vuelvo a participar en ninguna actividad pública política y me voy a dedicar a escribir. Es un libro sobre la vida cultural, social, económica, política
del México prehispánico. Y me va a llevar esa investigación 3-4 años. No voy a publicar en 3-4 años nada hasta que termine ese libro. Y eso es básicamente. Entonces tampoco se asumiría como militante ya de Morena una vez dejando el cargo. No, pues es solo que ya como ciudadano. Me voy a jubilar y voy a pedir pues mi licencia, porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política. Y aprovecho para seguir diciéndole a mucha gente que me quiere como yo los quiero a ellos, de que ya no nos vamos a poder encontrar, porque voy a vivir en Palenque. Si recibo a unos amigos, pues tengo que recibir a todos. ¿Y cuántos amigos tengo? Pues soy un afortunado, porque tengo millones de amigos, mujeres y hombres. Soy muy dichoso. Como también tengo, no enemigos, adversarios, pero no son muchos, esos son menos. Entonces, pues ya no nos vamos a poder ver. Le he dicho a mi familia, a mis hijos, de que pues me van a ir a visitar, pero no se va a hablar de política. Podemos hablar de cómo va la Liga Mexicana, cómo va en su momento la Serie Mundial, y sobre otros temas, tantas cosas que tiene la vida. Y no vamos a hablar de política. Mi presidenta es mi presidenta y la voy a respetar siempre y la estimo mucho. La admiro porque es una mujer inteligente, es una mujer preparada, con mucha experiencia, muy buena como servidora pública, de buenos sentimientos y honesta. Es una bendición para México. Entonces, si mi presidenta algún día quiere verme, claro que la vería, pero no va a hacer falta, no va a hacer falta, porque ella tiene mucha capacidad, mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Y además, México tiene una situación inmejorable en el mundo.